o lanzamiento de penalti, Zalando Shibaev, o máximo goleador soviético de este mundial, lanzamiento y gol, estreno marcador a selección de Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, España 0, URSS 1, 23 minutos para el remate de la primera parte, o sea, la línea de 7 metros, la línea de lanzamiento de penalti, Dushibaev, David Barruzá en la portería y a pelota adentro. Este jugador vaya a ser muy difícil que falle los penaltis. Tengo una técnica individual increíble. O Tártaro, Talán Dushibaev. Dushibaev, Kudinov, para Bebesco. Dushibaev, lanzamiento de Dushibaev, sin levantarse lo Chan. Y batiendo a David Barrufet por cuarta vez. Atención que las cosas principian a tomar una tonalidad de nada tranquilizadora y más bien preocupante. España 0, Unión Soviética 4. Kudinov con Bebesco, Kudinov, Dushibaev, no. Qué bien oficio este hombre, qué magnífica carga oficio sobre la parte izquierda de su apoyo. Este jugador es un jugador importantísimo. Los partidos no se ha repetido gol, Frank. Los partidos de la fase. Tanto hombre que recupere para España, los seis hombres de campo. Otra lanzamiento vez. Nuevamente. Otra vez a de Dushibaev, magnífico, vaya cintura que tiene este hombre, y vamos a ver la repetición. La acción de Dushibaev, ahí lo tienen ustedes, como le mete el balón por la a entrar con facilidades. A rematar los primeros 30 minutos. Bebesco con Dushibaev, gol de Dushibaev. Remató tempo. O marcador final de esta primera parte, España 5, Unión Soviética 13. Ni más ni menos. Oito. Qué nerviosismo en otro equipo. Porque está claro que os equipo marcador en esta segunda. Bebesco, Dushibaev, lanzamiento de Dushibaev, y cómo mete goles este hombre, es increíble. Este jugador es una máquina, pero está lanzando muchas veces rectificado. Ahí vamos a ver otra vez. Es increíble cómo rectifica un meot. Sí, pero no están por la labor los jugadores españoles, porque habría que saber o mal que están pasando. Dushibaev, qué gol acaba de meter Dushibaev. Observa Fran la repetición a man de este hombre. O que fai coa pelota. Observen a todos ustedes, sí. También, señoras y señores. Observen ahí. Es imposible a un portero. Es correcto. Y los soviéticos que se pueden poner a 10 goles de diferencia. Lanzamiento de Dushibaev y a diferencia de 10 goles. Es increíble el penalti. Si se puede ver la repetición, lanza de 8 metros el penalti. No lanza de 7. Había dicho golpe franco. Los únicos penaltis que está pitando es Marín. Esto es tiempo muerto, hay que pararlo porque soviético leva un montón de tiempo para lanzar. O lanzamiento ahora de Dushibaev, no nos pudo deter Jordi Núñez, los soviéticos que colocan su marcador en 18. España pierde de 5 goles. Está levando la iniciativa, ¿eh? Ahí está Dushibaev, nos extremo izquierdo, pero está claro, penalti, clarísimo. Cada vez que sale de esa posición es una situación. Lanzamiento de penalti, Talán Dushibaev. Jordi Núñez intentando de parar, no lo consigue. Los soviéticos que lleguen a vintena. Mantienen a diferencia de 5 goles a prol de España. Cosa dificilísima, tenía que marcar Turdiales. Carralda que perde. Pelota para los soviéticos y este puede ser un gol definitivo del partido. Dushibaev, gol de Dushibaev. Y esto, Frank, está más que sentenciado. Sí, nada más que sentenciado. Ahora la defensa española, cuando vuelva para atrás, vaya a defender. Que perdeu a finalísima do Mundial Junior. España 17, Unión Soviética 23. Cruz, vaya a saludar a Peña Pepa Poco, puesto que...